Amigos de Latido Hispano, estoy con Carlos Lazo, el dueño de los Rojos de la Ciudad de México, que hoy está jugando las semifinales. Carlos, ¿cuál es tu pronóstico? Gracias, Edson, por la invitación y por la entrevista. Que ganemos, se lo debemos a la ciudad, a los fanáticos, y está dentro de nuestro proceso de cambio. Toda esta temporada ha sido una constante. De repente algunos errorcitos que han costado algunos juegos, algunos puntos, pero creo que el equipo ha sido muy constante, ¿no? Totalmente. Siempre vas a conseguir errores cuando un equipo es nuevo, que no ha venido de otra temporada, ni se conocen. Hay esos errores, pero con todo y eso hemos salido adelante y somos uno de los mejores equipos de todo el fútbol americano. Carlos, arrancas este proyecto desde cero en la Ciudad de México. Bueno, Rojos venía de una temporada previa, pero bajo tu administración arrancó básicamente desde cero. Sí, solo del antiguo equipo solo hay dos jugadores. Entonces, todos los jugadores son nuevos, se compenetraron, el coach lo entiende, sabe la estrategia a lo que vamos y lo que estamos buscando es dejar nuestra huella y poder cambiar el fútbol americano en el país, que lo hemos hecho con cada uno de nuestros equipos. Además, esa mezcla entre mexicanos y gente de Estados Unidos ha sido muy interesante dentro del equipo. Sí, le sube el nivel. Mira, si creemos que vamos a estar con un nacionalismo que solo jugadores mexicanos, no, tenemos que traer los importados porque eso sube el nivel de nuestros jugadores. Y una buena noticia que vamos a hacer es que 10 de nuestros jugadores se van para Estados Unidos a probarse y eso todavía nadie lo sabe. No, eso está excelente porque aparte de que estás innovando aquí en México, estás abriendo puertas en lo que para muchos mexicanos es el sueño, que es estar en Estados Unidos. Así es, y dentro de una de nuestras marcas que hicimos el patrocinio con los Denver Broncos, va a dar más oportunidades para poder traer personas, gente, clínicas, para que seguir formando el fútbol americano en México. Es importante porque además esos jugadores cuando terminen su proceso dentro de Rojos, van a poder permear a todo el fútbol en México esas enseñanzas y esa inversión que estás haciendo dentro del equipo. Así es, lo que buscamos es que los jóvenes tengan una identidad hacia un equipo en la ciudad. El fútbol americano, si Dios quiere, vamos a lo mejor a entrar en una liga extranjera para jugar como un equipo de México. Y lo que quiero es que la gente sepa que es un proyecto muy serio, muy humilde, de que incluimos a todo el mundo y que estamos invirtiendo grandes recursos. Además, eso te lo va a retribuir el fútbol americano aquí en México. Toda esa huella que están dejando, van a venir generaciones y generaciones de gente que hoy está jugando contigo y que va a permear todo ese conocimiento y esas ganas y ese amor por el color de los Rojos. Así es, y fíjate que somos el equipo con mayor seguidores en una sola temporada, cuando hay otros equipos que hace un año ya tenían más seguidores, más de 30,000, y nosotros ya lo pasamos. Hombre, pues felicidades, Carlos. Gracias. Mucho éxito y que venga la victoria el día de hoy. Y estaremos con ustedes, si todo sale bien, el próximo fin de semana en Monterrey, ¿no? Dios mediante, arriba Rojos. Todavía no se sabe si es Monterrey o es Caudillos. Si es Caudillos, jugamos aquí en casa. Ojalá y sea Caudillos, por favor. Gracias. Seguimos aquí en la cobertura en Latido Hispano. Habría sido Denzel Strong. El pase completo. Y mueven las cadenas los Rojos. Ya están dentro de la yarda 20. De los Marlins. Primera oportunidad y 10. Huntley se queda con el balón. Encuentra el hueco y se va a meter hasta la yarda 3. Joaquín. Tacleadas en temporada regular. Segunda y gol. Van con la quarterback sneak y empuja Justin Lewis. Entra Denzel Huntley. Touchdown. Este año receptores enormes, gigantescos, Eduardo. Y de gran talento. Sí. Acá viene Perkins hacia atrás. Tiene presión. ¡Suelta el pase! Oh. ¡Casi interceptado! Y esto va a ser pick six. ¡Adiós! ¡Va a ser touchdown! Anotación para el equipo de los Rojos. ¡Qué anticipación por parte de este señor! Guy Fan, este extraordinario cazacabezas del equipo de los Marlins. Huntley. Decíamos, no está Gasú. Hoy, por lesión. Hacia atrás, Huntley. El pase a la zona de anotación es completo y es... ¿El balón cruza o no? ¡Sí, señor! ¡Touchdown! Ahora con una formación cerrada, sin receptores. Dos corredores. Huntley entrega el balón a Denzel Strong y este va por fuera del tackle. ¡Acelera! ¡Touchdown! ¡Anotación! El centro es bueno, el Colder hace un buen trabajo, pero están bloqueando a esto. ¡Uy, adiós! Se va a escapar a la 40, allá va a la 30, a la 20, a la 15, a la 10, a la 5. ¡Touchdown! Anotación del equipo de los Rojos. Bloquearon esa patada. Y este número 4. ¿99? Sí. Sí, este gran número 99 que a lo largo de la campaña consiguió 2 capturas y 22 tacleadas. Él viene, él es División 1, ¿eh? Sí, 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 sí.
Johanna Gaifanes, división de... Exacto. A ver, di otra vez el nombre. A ver, Lalo. ¡Oh, qué golpe! Pero Durán, hasta las diagonales. ¡Touchdown! Bueno, pues el día de hoy los Rojos se llevan la victoria 40-0 sobre los Marlins y ya están esperando rival para la final de la conferencia FAM Jobs. Así que estén pendientes, vamos a seguir con la cobertura aquí en Latido Hispano. Gracias por acompañarnos.